Aquí tengo dos trozos de carne de res para deshebrar, ya que vamos a hacer pues unas gorditas de carne deshebrada y también pues unas de papa. Pues aquí ya comenzamos, mi gente. Mira, aquí tengo lo suficiente de agua hirviendo ya, con lo cual vamos a cocer aquí nuestra carne de res. Voy a agregarle un pedazo de cebolla y unos 4 dientes de ajos, los cuales pues nos van a ayudar pues a que ablande y nos quede bien suavecita la carne. Voy a agregarle sal al gusto y vamos a dejar que se vaya cociendo por alrededor de entre 1 hora 15 minutos a 1 hora y media a temperatura media, mientras vamos al siguiente paso. Aquí también pues ya tengo unas papas picadas, mire, jitomate picado, cuadritos. Vamos a necesitar también pues cebolla blanca y vamos a cortar también pues unos chiles jalapeños. Ahora voy a agregar aquí un poco de aceite dependiendo qué cantidad de papas vayamos a dorar. Y aquí nuestras papas pues ya bien lavadas, bien escurridas, se los vamos a agregar. Vamos a revolver y les vamos a ir dando pues el doramiento que queramos. Vamos a agregarle pues sal al gusto. Una vez ya que conseguimos el doramiento que quisimos, mira, así más o menos así me gustan que ya estén doraditas. Antes de empezar a agregarle aquí los vegetales, mire, voy a agregarle la cebolla blanca picada. Agregamos los jalapeños ya finamente picados y vamos a dejar que se vayan cocinando por alrededor de unos 3 a 5 minutos más. Y ya que se ve un poco cristalizada de nuestra cebolla, es ahí cuando vamos a agregarle el jitomate picado y vamos a revolver. Ahora voy a rectificar de la sal, agregamos al gusto y vamos a dejar que se vayan cocinando por alrededor de otros 5 a 7 minutos más, hasta que ya estén bien cocinadas. Una vez ya bien guisado todo, pues ya estamos listas y nos vamos al siguiente paso. Mientras tanto, pues aquí ya debe de estar lista nuestra carne. De cualquier manera voy a revisarla, ya está bien suavecita, así que la vamos a apagar, vamos a dejar que se enfríe antes de que la vayamos a deshebrar. Y mientras eso pasa, ¿qué les parece si hacemos un acompañamiento para aquí acompañar a nuestras gorditas? Voy a agregar un poco de aceite y vamos a agregarle aquí unas cebollitas, hombre. Cualquier cebolla que tenga ahí a la mano puede utilizar. Y vamos a agregarle también aquí unos 4 o 5, dependiendo de qué tan picosa, porque vamos a hacer una deliciosa salsa verde. Ahorita ya verá qué deliciosa queda esta salsa. Y también vamos a agregarle aquí unos 8 o 10 tomatillos verdes, de estos de los de hoja. Ya los pelé, los limpié, están listos, así que vamos a ponerlos a que también se vayan guisando aquí con el aceite junto con los otros ingredientes. Una salsa así guisada en aceite pues da otro sabor, otra textura, y pues la cual pues queda bien deliciosa, mi gente. Una vez que ya están los tomatillos también ya bien cocidos, como puede ver aquí, pues ya están listos, así que pues esto los vamos a poner aquí ya directamente a la licuadora. Vamos a agregarle unos 3 a 4 dientes de ajos. No pasa nada, hombre. El ajo es delicioso en una salsa, hombre. Y también vamos a agregarle aquí nomás un aguacate, mi gente. Así que pues el hueso pues no hay que tirarlo. Ese lo vamos a reservar. Ahorita se lo vamos a poner también a nuestra salsa. Vamos a agregarle el aguacate. Vamos a agregarle sal al gusto. Vamos a agregarle aquí pues unas ramitas de cilantro fresco. Exprimimos el jugo de medio limón. Para que esto se pueda licuar bien, pues vamos a agregarle un chorrito de agua solamente. Fíjate nomás, échale un vistazo cómo es que queda esta salsa. Mira nomás su textura, su espesor, a la perfección. Mire, ay, 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 ¿a poco no se les antoja? Mientras tanto, pues aquí la carne pues ya se enfrió, mi gente. Ahora sí es el momento de que la vamos a comenzar a deshebrar. Esto quedó súper suavecito, miren nomás, mire. Además pues la verdad que con esta carnita así ya deshebrada, hasta en un taco y con esa salsa que acabamos de hacer, uy, ay, ay. Aquí mismo donde guisamos los ingredientes para hacer nuestra salsa, vamos a agregarle un poquillo más de aceite. Ese aquí ya está todo el sabor de los otros ingredientes, ¿verdad? Así que ahora vamos a agregarle la carne deshebrada y vamos a empezar a guisar aquí por unos 5 minutitos más, o hasta darle el término de doramiento que queramos. Y ahora sí, pues le vamos a empezar a agregar aquí ya
los ingredientes. Aquí ya piqué pues una cebolla blanca y vamos a dejar que esta se vaya guisando también. También vamos a agregarle de una vez unos chilitos verdes también, ahí al gusto, la cantidad que quiera usted. Y vamos a dejarlos que se vayan guisando aquí junto con la carne. Aquí tengo unos jitomates picados, así que también se los voy a agregar. Es como estar haciendo pues aquí a la mexicana nuestra carne deshebrada, así como hicimos también las papas, los mismos ingredientes. Así que vamos a rectificar también aquí de sal para que no nos quede desabrida nuestra verdura junto con nuestra carne. Bueno, pues ya cocinamos nuestras papas a la mexicana, nuestra salsa para acompañar estas gorditas, y pues aquí ya nuestra carne deshebrada pues ya está bien guisada. Ahora voy a preparar la masa con la cual vamos a preparar nuestras gorditas. Estoy utilizando aquí la maseca y voy a utilizar más o menos la mitad de este costalito. Esta cantidad me alcanzaría a preparar más o menos entre unas 18 hasta 24 gorditas dependiendo el tamaño. Y pues también tengo más o menos entre 1.5 litros, 2 litros de agua caliente, lo más calientita que la pueda aguantar para a empezar a amasar nuestra masa. Y el agua pues se la vamos a ir agregando conforme la masa la vaya pidiendo. Le vamos agregando poco a poco y vamos a ir amasando pues hasta tenerla pues una masa ya lista como para hacer tortillas. Además que hoy vamos a hacer pues estas gorditas, ¿verdad? Y de esta manera nos tiene que ir quedando la masa. También le podemos agregar un poco de sal al agua cuando la vayamos a amasar, si es que no nos gusta pues una masa pues desabrida, ¿verdad? Ahí al gusto le podemos agregar. Y pues así nos tiene que ir quedando. Mire, les voy a poner un ejemplo cuando una masa pues tiene que quedar pues bien amasada. Mire, vamos a hacer una bolita y la vamos a aplastar de esta manera, y si por los lados se cuartea quiere decir que pues aún le falta a la masa, ¿verdad?, amasarla y un poco más de agua. Así que pues esta ya está lista, así que nos vamos a ir a la preparación ya de las gorditas. Para hacer nuestras gorditas vamos a formar primeramente pues como una bolita. Una vez que esté la bolita pues vamos a irla moldeando de esta manera hasta formar el tamaño y lo redondito pues también ahí de nuestra gordita, ahí dependiendo qué tamaño las voy a hacer. Tampoco no las deje muy gruesas tampoco para que se puedan cocer muy bien. Aquí voy a tener que engrasar bastante bien el comal. Lo estoy engrasando aquí con un poco de manteca de cerdo, lo puede hacer también con aceite. Una vez que ya está bien engrasado pues vamos a empezar a que se vayan cociendo nuestras gorditas. Aquí también podemos moldear un poquito y vamos a dejar que se cuezan por un lado bastante bien antes de darles la vuelta. Hay que irlas cociendo a temperatura media para que no el fuego no esté tan bravo y se nos vayan a quemar y no se nos cuezan bien por el medio. Aquí mientras tanto pues yo voy preparando las demás mientras se van cociendo las otras. Y hay que darle la vuelta para que se cuezan bien de ambos lados. Una vez ya cocidas las que ya están, pues vamos a irlas retirando y ya nos vamos a ir pues a hacer su preparación. Una cosa, mire, cuando una gordita está, cambia un poquito más el color, se ve más amarillo oscuro, quiere decir que ya pues nuestras gorditas pues están bien cocidas. Bueno, mi gente, pues aquí ya terminamos de preparar aquí nuestras gorditas. En total nos salieron 24 piezas del tamaño que hicimos por la cantidad de maseca que preparamos. Bueno, pues vamos a preparar aquí nuestras gorditas. Voy a comenzar aquí por abrirlas. Con la ayuda aquí de un cuchillo vamos a abrirlas de esta manera, tratando de que el cuchillo pues no llegue hasta el otro extremo, hasta por aquí así más o menos, para que quede el hueco para rellenarlas. Y de esta manera nos queda, mire, ese es el espacio que le dejamos solamente para rellenarlas. Y entonces aquí pues esta ya me la voy a preparar aquí, de estas deliciosas papas a la mexicana que preparamos, las cuales pues ideal pues para toda esa gente pues que no come carne, ¿verdad? Pues estas gorditas de papa pues les van a caer bien. ¿Y qué me dicen de estas de carne deshebrada? Miren nomás, esta carne deshebrada queda deliciosa, les va a encantar. Además la pueden acompañar también pues ya sea con unos tacos, en unos burritos, en unas tostadas, y no se diga para estas gorditas. Para acompañarlas pues usted ya las puede servirlas con lo que usted quiera. Mire, yo por ejemplo pues a mí me gusta con un poco de crema, me gusta también agregarles un poco de queso, ya sea queso fresco o queso cotija, no se diga quiere, con una salsita
roja que tenía aquí previamente hecha. Queda deliciosa. Y pues ahora voy a preparar esta de carne deshebrada. Y de igual manera, como a mí me gusta la crema y el quesito en estas, pues le voy a poner, pero como les digo, es al gusto. Prepáreselas como usted quiera, con la salsita preferida de usted. Por ejemplo, pues mire, esta salsita que acabamos de hacer, esta salsa de aguacate, uff, una delicia. Bueno, mi gente, pues mire, aquí ya le voy a dar gusto bueno a esta, mire. Ay, 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 vamos a darle, pues. Se ve, es que si te es de gordita. La verdad que están súper deliciosas. Bueno, mis amigos, ya miraron qué deliciosas gorditas acabamos de preparar. Espero que les haya gustado el video. Como siempre, pues déjenme su like, su comentario. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Saludos a todos mis suscriptores. Y pues yo no me despido como siempre, sino que nos vemos hasta el próximo video.